Yo les bendiga. God bless you. Muy buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. Uh, primeramente, quiero darle gracias al Señor una vez más por permitirme hacer esto de nuevo. Le doy gracias porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Before I start, I would like to give thanks to the Lord once again uh, for allowing me to do this. I give him thanks because he is good and his mercy endureth forever. These last two days haven't been easy for me. I hadn't been feeling well as far as a headache, uh, not COVID related. Um, I'm having some health issues as far as blood pressure goes. Um, so just keep me in your prayers for that matter. Um, I've also lost vision in my right eye. Um, so, again, please keep me in your prayers. Estos últimos dos días no han sido fácil para mí, no me había estado sintiendo bien, eh, tuve unos dolores de cabeza no relacionados al coronavirus, simplemente que estoy teniendo problemas de salud uh, por alta presión, incluso perdí visión en mi ojo derecho, así que les pido que me mantengan en oración. Um, les pido disculpas, ¿verdad? Porque no he dado lo mejor de mí en estos últimos videos. Pero con la ayuda del Señor hoy voy a hacer lo mejor que yo puedo para compartir su palabra. I do want to apologize because I haven't given you the best of me when it comes to sharing the word of God these last two days. Uh, but by the grace of God, I, I hope to be able to do that today, to share his word with you today. Um, And this verse that we're going read is found in Matthew chapter 19. Um, it's in the paragraph that talks about the rich young man. El versículo que vamos a usar en esta tarde se encuentra en San Mateo capítulo 19, versículo 26. Uh, se encuentra en el párrafo que habla del joven rico. Um, este joven uh, anhelaba seguir a Cristo, ¿verdad? Y. Y él le pregunta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que qué es lo que necesita hacer, ¿verdad? Ah, le dice en el verso, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa fue su pregunta, ¿verdad? Y el Señor le contesta con lo que usted y yo ya sabemos, ¿verdad? Seguir los mandamientos del Señor. Eh, obviamente los básicos. Son los que se encuentran en el Antiguo, uh, en la, en el Antiguo Testamento, uh, ¿verdad? Que dice, no matarás, no adulterás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven le dice al Señor, yo he seguido todos esos mandamientos desde mi niñez, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es lo que yo necesito hacer? Para tener vida eterna. So in this uh, paragraph the young man asks the Lord, you know, the Lord Jesus Christ, you know, what good thing must he do to get eternal life? And Jesus replies to him to simply, you know, follow the the commandments, the basic commandments that you'll find in the Old Testament. Uh that says do not murder, do not commit do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. And love your neighbor as yourself. All of these commandments, the young man said he's already followed since he was a young man uh, or a little boy. Um, and so he asked, What else can I do to have eternal life? So. The Lord Jesus Christ, as you can know, the title says he was a rich young man, uh, meaning he was wealthy, you know. And so the Lord Jesus tells him, Sell all your stuff, give it to the poor, and follow me. That is like the next thing he could do to get eternal life. This young man left saddened because it was hard for him to give up everything that he had. And follow Christ. And unfortunately, there's a lot of us like that, that do not want to give up what we have. And it doesn't just mean material stuff. A lot of the disciples left everything they had work, family, you know, and they left. And they followed Jesus, no questions asked. Those who asked questions did not follow Jesus because it was so hard for them to give up you know their relationships with their family with their friends it was so hard for them to give up even there was one who who just lost a loved one and the lord jesus said let the dead bury the dead you know follow me but that person chose to not follow christ uh, there's a lot of people who have reached wealth even within the christian community there is a lot of people who are well off well off and you know it's okay to have earned you know that wealth you know but when you are a true child of god a true servant of the lord your eyes and everything you possess even the word tells us to you know, put our treasures in heaven, not here on earth. Um, these things on earth shall pass, you know. And if you put too much love into the things of this world, your finances, your luxuries, you know, um, the word says that it would be really hard for you to get into heaven and it even talks about it in here uh, as we can read it says uh it says again and this is verse 24 again i tell you it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich rich man to enter the kingdom of god you know um if we have put all our Everything into everything that we have materialistically speaking, um, we're going to lose out on the best treasure that we can gain, which is to be in heaven with the Lord. Um, Después de que el Señor Jesucristo, verdad, este le dice al joven rico que venda lo que tiene y se lo dé a los pobres y que le siga, el joven se va triste, verdad? Se va triste uh, porque hay un... está impuesto, ¿verdad? Uh, hay un, un poder más fuerte hacia las cosas. El, el amor a su dinero, el amor a sus relaciones con su familia, con sus amistades, para él fueron muy difíciles de dejar. Uh, y prefirió, ¿verdad?, no seguir a Cristo. Se so fue triste, ¿verdad? Es algo difícil a uh, lo que se le pidió, ¿verdad? Desafortunadamente, habemos muchas personas de esa igual manera, que nos cuesta mucho dejar, ¿verdad? Nuestro estatus eco económico, ¿verdad? Eh, nos cuesta mucho dejar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Uh, pero si usted se pone a pensar, ¿verdad? Los discípulos uh, fueron esa, esos hombres que no cuestionaron al Señor Jesucristo cuando Él les dijo, síganme. Uh, y estas personas in, uh, eran personas que tenían trabajos, personas que tenían familias, uh, amistades, ¿verdad? Sin embargo, no cuestionaron, como dije, al Señor Jesucristo y le siguieron incluso pedro era un hombre casado y él siguió al señor jesucristo muchos de nosotros no queremos dejar nuestras riquezas nuestra uh, familia nuestras amistades nuestros trabajos y seguir a cristo no lo queremos hacer estamos muy impuestos verdad a uh, a darle más importancia a las cosas de este mundo que seguir al Señor Jesucristo, um, incluso, verdad, ha llegado gente a esta riqueza, personas cristianas que han llegado hasta a este a esta riqueza, verdad, por su fama, por ese talento, por eso es don que el mismo Señor Jesucristo, que el Padre Celestial les dio, verdad, para alabarle a él, para glorificarle a él. Y se han ganado, ¿verdad? Sus, sus centavitos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es una bendición uh, usar ese talento y, y llegar a ese nivel. Sin embargo, muchos se olvidan, ¿verdad? De lo que nos dice el Padre aquí en, en esta palabra, ¿verdad? Que es necesario dejar nuestra riqueza, dárselo a los pobres y seguirle a él. Él suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Eh, si usted pone su fe en el Señor Jesucristo, Él le va a proveer sus necesidades, el alimento, el techo sobre su cabeza, su ropa, Él le va a conceder todo eso. Sin embargo, es necesario dejar de poner nuestra mirada en lo material y poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en el Padre Celestial. ¿Verdad? Incluso la palabra nos dice que no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Verdad? Desafortunadamente muchos no quieren entender eso, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? En el verso 24 dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Amén. Entonces, este el verso del enfoque en esta noche es el verso 26. En la palabra del Señor, una vez más, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice sus, sus discípulos, no, perdón. Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. The main verse that I wanted to touch on was verse 26. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but with God all things are possible. That is what the devotional is about today. It's nothing is too hard for God. De eso se trata el devotional de hoy. Nada es muy difícil para, el, para Dios. Amen. En este caso, ¿verdad? Eh, está en cuestión la salvación de este joven rico, ¿verdad? Eh, para nosotros, ¿verdad? Quizás no es fácil dejar las cosas, um, pero si sinceramente nos um, sometiéramos a Dios, sometiéramos todo nuestro ser al Señor, sería muy fácil para nosotros dejar esas cosas. De dejar de eh, confiar en lo material y confiar en Dios, ¿verdad? Uh, for us, it is pretty much hard to give up all the things that we have. But if we truly submit to God, it would be really easy for us to just let those things go and follow Christ. But as long as our love for the material stuff is greater than our love for God, we'll never make it there. you know that's why it's impossible for us but it's not impossible for god mientras nosotros continuemos poniendo nuestro amor en las cosas materiales y no en el señor no vamos a poder llegar al reino no vamos a poder heredar, heredar la vida eterna verdad por eso para nosotros es imposible pero para dios no hay nada imposible Amén. Uh, quiero agregar un verso más que se encuentra en Jeremías uh, capítulo 32, versículo 17. Jeremías se encuentra el, en el Antiguo Testamento. Jeremías 32, 17. Amén. Gloria a Dios. Dice, oh Señor Jehová, he aquí. Que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Gloria a Dios. Fíjese um, aquí Jeremías. Uh, reconociendo que el Señor es poderoso. Amén. Y que para él no hay nada difícil. Él creó los cielos y la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Todo lo que tiene aliento los árboles, los animales, el ser humano, todo eso lo creó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo también estaba ahí juntamente con el Espíritu Santo. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Para Él no es nada imposible. Para nosotros esto no es fácil, ¿verdad? Pero una vez más le repito, que si usted se somete al Señor, todo es posible. La palabra en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Gloria a Dios. No hay de otra manera. Yo sé que es bonito tener, ¿verdad? Ah, incluso Pablo habla de que él sabía lo que era tener y lo que no era tener nada, ¿verdad? Eh, tenemos que... totalmente depender de dios y no de nuestras propias fuerzas so i would like to add another verse before i finish that is found in jeremiah chapter 32 verse 17 jeremiah for those who don't know is found in the old testament and it says ah oh, sovereign lord you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched your arm nothing is too hard for you a reminder that God is all powerful. It tells us clearly here that the Lord created the heavens and the earth, what is seen and unseen, what is out there, the trees, the animals, the human being. He created it all. How wonderful, how powerful, how beautiful it is. If we would just submit to the Lord, all things are possible but as long as we do not submit to the lord we will never be able to get to where we need to get which is in heaven and you know even the word of god tells us in philippians 4:13 says i can do all things through christ who strengthens me so yes as long as you submit to the lord do his will and not your own trust in him and only him alone then yes you will be able to earn or get eternal life. But if you don't try, if you don't submit to him, then it will be really really hard for us to get into heaven. Um eso es todo lo que tengo en esta noche. Espero que estas palabras hayan sido de edificación para usted. I hope that these words were of edification for you. I truly enjoy doing these videos. I want to continue to do it. It's only been 20 days. Um and I have so much to look forward to. Uh this coming Saturday, my devotional, uh it's going to be my preaching this Saturday. So be on the lookout for that video um because I will be preaching by the grace of God at our church. It's a small church here in Houston. Um we are technically in house like at my house and at the pastor's house hosting our services uh, if you listen to these videos if you're in this area if you would like to join us please reach out to us well, we would love to have you uh, if not please watch us we're on facebook um, we'll go facebook live but i will also be recording uh, saturday service on my youtube channel the lopez fam or lopez fam hey, Les doy gracias por todos ustedes, ¿verdad? En esta tarde quisiera anunciar que este sábado, por la gracia del Señor, me toca predicar. Eh, y voy a usar mi devocional como mi predicación para este sábado. Eh, les pido que si pueden conectarse, conectense. Vamos a estar en Facebook Live. También lo voy a estar grabando por YouTube en mi canal López Fam. Uh, si usted vive aquí en el área de Houston, y nos gustaría acompañar este por favor comuníquese con nosotros y con gusto verdad lo recibimos uh, el servicio de este sábado es a las siete y media en casa de los pastores uh, estamos nosotros uh, tratando de levantar un templo mientras tanto seguimos en casa ya tenemos algunos años en casa pero la gloria es y la honra es para el señor porque aún así somos pocos pero el Señor está ahí con nosotros, el Espíritu Santo se mueve ahí y damos gracias al Señor por esa, esa bendición que tenemos. Y por aquellos que nos han apoyado durante estos años, ¿verdad? También muchas gracias, Dios me los bendiga muy grandemente. Espero que se conecten una vez más con nosotros. Les amo en el amor de Cristo, Dios les bendiga y pasen una hermosa noche, que descansen en paz. Amén. Thank you once again. I love you all. God bless you. May you all have a wonderful evening and may you get the rest that you need tonight. Love you.